괜찮아. 나라 괜찮아. Jueves Santo, 8:30 de la tarde. Plaza del Salvador. El Señor de Pasión ha iniciado su salida procesional por las calles de Sevilla. Un grupo de castellanos dio origen a la fundación de la hermandad en 1533, en el convento Casa Grande de Nuestra Señora de la Merced. En 1557 modificó su nombre primitivo a Sagrada Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, a semejanza de una cofradía de Valladolid. Hemos pasado por cuna, por fila. Y seguimos por Javier Lasso de la Vega. Llegamos a Trajano. Y adelante, a la izquierda adelante. A la izquierda adelante. Bueno. Y buscamos el inicio de carrera oficial por el Duque. Entramos en campana.
El Señor de Pasión, obra de Juan Martínez Montañés, fue tallado en torno a 1610. Con la llegada de los franceses en 1810, se perdieron los vasos y enseres, teniendo que trasladarse la hermandad hasta San Julián, tras cerrar el convento de la Merced. En 1841 se instala en la iglesia de San Miguel, donde reciben la donación de una dolorosa de Duque Cornejo, que había sido una talla de Santa Rosa de Lima. La actual Virgen de la Merced, bendecida en 1966, es obra de Sebastián Santos. Le acompaña en el paso de palio la imagen de San Juan Evangelista, talla de Gabriel de Astorga. Dejamos atrás Sierpes y la Plaza de San Francisco para continuar por la avenida en búsqueda de la catedral. Cuenta la hermandad con la talla de un cirineo obra de Sebastián Santos, que procesionó hasta 1974. En 2009, los hermanos votaron en contra de su reposición. Llámate Luis. Tras realizar la estación de penitencia, comenzamos el itinerario de vuelta buscando la calle Alemana. Vete llamando poco a poco a la izquierda. Thank you.
más de más. Adelante. En 2009, la hermandad aprobó en Cabildo Extraordinario la vuelta del acompañamiento musical tras la Virgen de la Merced, tras tener que suprimirlo a principios de siglo por motivos económicos. Vimos la cuesta del bacalao. ...119 kilos de plata emplearon los hermanos Delgado en la ejecución de los respiraderos del palio. Tras francos, el paso de plata del Nazareno, obra de Cayetano González, recorre Villegas. Aguántate un poquito ahora, aguántate un poquito. Para llegar de nuevo a la Plaza del Salvador, donde vemos entrar a la Virgen de la Merced.
con la entrada de la Virgen en la ya madrugada del Viernes Santo, concluye la estación de penitencia de la Hermandad de Pasión. Antes, sus hermanos han recorrido algo menos de 2,5 kilómetros por las calles de Sevilla. Ahora sí, estoy en la Plaza del Salvador después de terminar este recorrido de la Hermandad de Pasión. Con el itinerario de esta hermandad del Jueves Santo, damos el pistoletazo de salida a la segunda temporada de los Runner Cofrade. El recorrido este, teniendo en cuenta la comparativa con el primero que hice el año pasado, ya allá por septiembre también, de la Hermandad de la Burguita o el Amor, que es lo mismo, creo que no lo he mirado a ciencia cierta, pero creo que es bastante parejo, así que más o menos vemos que los niveles se mantienen. Y bueno, no está mal del todo para comenzar esta segunda temporada, con la que concluiremos, supongo que todas las hermandades que restan, por conocer sus itinerarios. Menos mal que este itinerario es corto, porque se nota la inactividad desde allá por junio que realicé el itinerario de la Iniesta, pues la verdad es que no he corrido más, solo un par de días así para ir calentando motores, pero bueno, poquita cosa. Se nota lo que es la práctica. Aún así, bueno, no hemos hecho un mal recorrido. Para empezar, yo creo que está bastante bien. Esperemos que con el paso de la semana, pues volvamos a coger un poquito, nada, poco mucho. Tampoco es necesario correr mucho más. Pero un poquito más, sí, por lo menos para no llegar tan asfixiado, porque llevamos aquí como, yo qué sé, 15 minutos aquí sentado en la escalera, tomando fresco, recuperando el aliento, porque si no es que cualquiera hablaba aquí un poquito. Bueno, y después de terminar con esta hermandad de pasión, nos hemos metido ya en la madrugada del Viernes Santo, así que creo que es una buena oportunidad para darle continuidad a la jornada. Y desde aquí, desde la Plaza de Salvador, nos vamos a trasladar la semana que viene, eso sí, hasta la madrugada. Si nos hemos metido en la madrugada, continuamos con ella. Así que la semana que viene continuaremos con los runners, con una hermandad de la madrugada de Sevilla. Ya nos quedan pocas, las opciones se van recortando. Nos vemos la semana que viene. ¡Un saludo, amigos!